Hola y bienvenidos a nuestro canal Bessel Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré con ustedes videos acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Hoy haremos una crema de manos para mantenerlas suaves e hidratadas. Para esta crema de manos necesitas 4 cucharadas de aceite de coco mezclada con 2 cucharadas de agua de botella, 1 cucharada de vaselina vegetal o manteca de cacao, 3 gotas de sangre de grado, 10 gotas de aceite de naranja o eucalipto y opcional 1 cucharada de avena molida o 1 cucharada de arroz molido. Para preparar esta crema de manos, que a veces siempre tenemos un poco olvidadas nuestras manos, y para mantenerlas hidratadas haremos lo siguiente. En baño María, previamente yo ya tengo acá la preparación del aceite de coco, las 4 cucharadas con las 2 cucharadas de agua, las he mezclado. Las voy a agregar aquí a nuestra cocinita. Vamos a esperar que se vaya disolviendo, ¿no? Porque esto sí es muy sencillo, es esta crema de manos con el aceite de coco. Bueno, ya se está disolviendo el aceite de coco rápidamente, al cual en esta ocasión yo voy a usar manteca de cacao. También lo pueden usar como vaselina vegetal, la misma cantidad, una sola cucharada nada más. Ahora lo voy a agregar, todo es en baño María. Ahora también la manteca de cacao. Esperar un poco que se disuelva. Ya está en forma líquida el aceite de coco y la manteca de cacao. Lo que vamos a hacer ahora es retirarlas del fuego. Lo ponemos en esta base. Seguimos moviendo. A esta preparación lo que le vamos a agregar son las 3 gotas de sangre de grado. Y le vamos a agregar nuestras, en esta ocasión voy a usar el aceite esencial de eucalipto, también pueden ustedes utilizar el aceite de naranja. Unas 10 gotas. Y remover. Si ustedes desean, a esta preparación también le pueden agregar una cucharada de avena molida o una cucharada de arroz también molido, cualquiera de las dos opciones, y mezclar, porque lo que va a ayudar tanto la avena como el arroz es aclarar las manos y disminuir las manchas de una manera natural. La ventaja de esta crema de mano es que no hay efecto rebote, o sea, es más lento el proceso de hidratación, al igual que la reducción de las manchas. Tenemos que seguir removiendo para que se unifiquen todos los ingredientes. Ya hay que esperar que esto se entibie para luego envasarlo. Lo pueden colocar en cualquier recipiente. Normalmente se están usando ahora recipientes de vidrio con tapa y también te duran de 6 a 8 meses. La aplicación puede ser diaria. Lo que diferencia el aceite de coco es que durante el invierno el aceite de coco se suele solidificar, a diferencia que en verano se vuelve líquido y transparente. O sea, la apariencia de esta crema puede variar. Tiene una duración de 6 a 8 meses, pero puede variar su apariencia. En invierno la vamos a ver un poco más rosada, blanca, pero en verano puede tomar una apariencia líquida. Pero igual los efectos sobre nuestras manos son los mismos.